hereditario de mi papá, que siempre hacía vino, en una forma muy rudimentaria, ¿no es cierto? Así que ese fue el inicio y de ahí mamamos esta historia de hacer este producto. Y estamos con la cuarta generación de la familia haciendo vino. Tengo los hijos ahora que son enólogos, sommelier, que están siguiendo con esta tradición, ¿no? Ahora estamos trabajando con tres variedades tintas y fueron las que trajimos acá con la bonita que le llamo, que es un vino que preparamos para el Papa, que se lo mandamos. Y después tenemos un blend y un Malbec con un paso en roble, en barrica de roble francés. Y después tenemos un Malbec con directamente en tanque, ¿no? Just take it in. Don't slow down, man, and take it easy. Cause if you wanna play the blues, you got to play by the rules. La verdad que la actividad está complicada en el sentido de que hay que moverse bastante. Y bueno, yo creo que siempre hay un lugarcito para nosotros. Imagínense de que nosotros estamos hoy ocupando las bodegas de Patagonia un 32, un 35%. Por lo tanto, todavía tenemos lugar si nos ocupamos. Tenemos un amplio espacio como para ocupar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que estamos trabajando con estas ferias, por ejemplo. ¿Para qué? Para que haya mucha pertenencia de la gente, que hoy los jóvenes, las damas, están ocupándose de aprender de vinos. Por eso es que estamos ocupándonos las bodegas, nos reunimos para hacer esto. Que bueno, vinimos a mostrar nuestros mejores vinos. De hecho, la bodega tiene unos vinos de excelentísima calidad, como bueno, por ejemplo, Old Vineyard, que es el vino que bueno que hicieron en honor a los nietos de Canale, la línea Stay, que también es interesantísima, y bueno, y el Blush, que es muy interesante, bueno, para más que nada para la mujer que le gusta mucho el vino rosado, que bueno, aparte es excelentísimo para postre, para aperitivos y para picadas. Y el Chanin Torrontés, que es de la línea Marcus, con aromas a durazno, damasco y melón, que también es exquisito para postre, aperitivos y también para picadas. El Íntimo Malbec, con frutos rojos, bueno, para combinar con unas buenas carnes rojas. Bueno, el Íntimo Cabernet, que también es interesantísimo, más que nada por sobre todo el estacionamiento que tienen en barrica, los aromas a madera. Y el Trivarietal Cabernet Merlot Malbec, que resalta bastante el tabaco.